Se le solicitó desde la semana pasada al licenciado Durón, a la Dirección de Comercio, nos diera el padrón, porque hasta la fecha no se nos ha dado. A 5 meses de la administración municipal todavía andamos con esa situación y estamos pidiendo que el licenciado Mario García, el presidente municipal, ponga más atención en esta situación, porque no tenemos todavía el padrón, no nos lo han dado, no sabemos si se tiene o no se tiene. Ya tenemos ya la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina y no hay nada que nos asegure cuántos van a haber. El licenciado Durón había hablado de 600, primero habló de 400, cosa que no le creímos, pero bueno, vamos a pensar que pueden ser 600 personas, pero no se nos ha dado. Y estamos vislumbrando la cosa, que viene mal, viene igual que el año pasado, y bueno, sí es preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque nuevamente, y para variar, se van los turistas a encontrar un San Luis desordenado, un San Luis sin que sus atractivos turísticos se pierden entre tantos puestos. Entonces, es triste pensar esto, pero es lo que se está vislumbrando.